Me hace apresurar, ¿no? Me hace olvidar las letras, porque yo pienso a veces es terrible cantar. O sea, soy un olvidón de primera clase. Como decía él en su primera canción, por si acaso, ¿no? Hay que saber qué se dice y exactamente no olvidarse de nada, porque si no lo confunden con cualquier órgano del cuerpo, además, o cualquier parte, como él dijo. Él estaba en Loja y quiere que en Loja también, él quiere cantar. Les cuento que esto también se extiende a Loja. Ayer estuvimos en Otavalo. Yo vengo emocionadísimo, así como cansado, de amanecerme con los otavaleños cantando, que es lo que hacemos los trovadores. Y darle un aplauso a ese pueblo hermoso que nos abrió la posibilidad de que la trova, por favor. Se sienta como espero que se sienta aquí. Sé que ha sido un día no usual, hay vacaciones que hubiéramos querido más gente. Yo sé que disfrutar un poco con la familia también es necesario. Sin hablar mucho, darles un aplauso a ustedes también. Quiero compartir una canción que se llama Me pica la memoria, de Promesas Temporales. Es un grupo muy interesante que hubo aquí hace mucho tiempo, de quien yo creo que tengo mucha influencia, y lo digo abiertamente. Y les hice una canción que también es una caricatura, pero también es un paseo, un paisaje, ¿no? Es un dibujo de un paisaje de lo que pasaba en los 80s, donde empezaban estos músicos a cantar. De hecho, hoy está cantando el Ubi Drogo en Guayaquil, a propósito de esto también. Entonces, para él, para todos los compas, que por favor, qué lindo, que aplaudan. Para todos los compas, estamos en esto, pues yo admirado, muy agradecido para ellos también. Esta canción se la dedico de todo corazón, Me pica la memoria, de Promesas Temporales. Van a reconocer unas voces al final que ojalá me salgan bien y se van a reír, por favor, que de eso se trata también la trova. Me desplomo en alto vuelo.
hermoso música, como la música, como su música. Dime tú de dónde vienes, dime ahora dónde vas. Como la música, como su música, como la música, como su música. Les cuento que no tuve el gusto de estar aquí porque estuve pegándome otros gustos en Otavalo. No, a veces la música te da otros gustos también, ¿no? Y está también aquí acompañándonos, para quien yo les pido un aplauso, era tú ayer, está Gabino Palomares, lo acabo.